Chicos, chicas, muy buenos di buenas tardes, ya. Muy buenas tardes. Espero que estén muy, muy bien. Muy buen día lunes. Comenzamos nuevamente la semana. Espero que estén con ánimo, con ganas de aprender. Esta, como aquí decía Admisión Universidad San Sebastián, nos decía, eh, estamos en nuestra penúltima clase, estamos en la clase número 13 clase número 13 de 14, así que este es el penúltima clase que tenemos. Eh, es súper interesante eso porque queda poco para la paz. Entonces yo creo que estas clases además son una de las más importantes para refrescar memoria de estos tips que tenemos que sí o sí aplicar en la prueba. Entonces antes de comenzar, primero si me quieren escribir cómo están. Hola Benja, hola Vale, hola Cata, hola Max. Espero que estén súper bien. Eh, hoy día entonces estamos en la clase número 13. Hoy día 13 de noviembre. Vamos entonces a ver ejercitación de los textos no literarios, específicamente los textos argumentativos. Con respecto a eso entonces les damos la bienvenida. Esperamos nuevamente que estén muy bien, con mucho ánimo y gana de aprender. Eh, antes de comenzar la clase y como siempre, vamos a dar alguna info importante. Primero, recuerden realizar el ensayo online de noviembre de competencia matemática. La semana, correspo la semana pasada correspondía a uh, comprensión lectora, competencia lectora. Esta semana, es decir, hoy día 13 de noviembre hasta el domingo, pueden realizar el ensayo competencia. Lectora matemática online eh, de la Universidad de San Sebastián. Hola, Yae, ¿cómo estás? Así que, para que lo recuerden, lo hagan, último ensayo que dan antes de la prueba. Recomiendo mucho hacerlo porque así pueden ir viendo qué cositas les puede costar eh, un poco más, qué pueden mejorar. Entonces, vayan haciendo ensayos que es muy importante hacerlo. Eh, recuerden registrarse en el preo. Recuerden registrarse en el preo. Y por supuesto también recuerden suscribirse al canal de YouTube. Aquí, eh, San Sebastián, Youtuber, así que recuerden inscribirse, suscribirse en el canal de YouTube. Todos los links están en el, eh, en el YouTube de ahora. Entonces ustedes pueden ir un poquito más abajo y ahí está el. En links para que puedan registrarse, suscribirse subs y realizar el ensayo online de noviembre de competencia matemática. Cualquier duda que tengan con respecto al ensayo, cualquier cosita, lo pueden ir escribiendo en el chat y ahí con admisión a Universidad de San Sebastián y yo les vamos a estar intentando de responder la mayor cantidad de dudas posible. ¿Ya? Entonces vamos a iniciar la clase de hoy día y tal como les venía diciendo, eh, es. Súper, súper, súper eh, importante las clases que nos quedan. O sea, yo recomiendo mucho estar atento con todos los sentidos eh, concentrados en la clase de hoy día, que es nuestra penúltima clase en donde vamos a ver, vamos a ejercitar eh, sobre cómo responder preguntas de textos no eh, literario específicamente lo argumentativo. Y la próxima clase vamos a hacer un reforzamiento. Vamos a responder todas las dudas que ustedes tengan. Y además, yo les voy a traer un resumen con muchos tips que pueden aplicar en la PAES. ¿Ya? Entonces, mucha atención con esta y la próxima clase. Entonces, el objetivo de la clase de hoy día va a ser ejercitar cómo resolver preguntas de la PAES correspondientes a textos argumentativos no literarios. Tips. Para la PAES. Tips, tips, tips para la PAES. Eh, estos son súper importantes, pero eh, puedan tomar notas, sacarle pantallazos todo lo que sea necesario para poder eh, que no se les olvide estos tips que las vamos además a reforzar hoy día. Lo primero, lo primero que tenemos que saber es que antes, cuando uno se, enfren se enfrenta al texto en la PAES, yo recibo entonces este, esta hoja con muchas preguntas y muchos textos. Lo primero que puedo hacer es decir, ya, respirar profundo, concentrarme, me va a ir bien, he practicado para este momento, obviamente estas palabras que uno se dice para bajar un poco la ansiedad. Y luego, cuando abro mi cuadernillo y comienzo a hacer la paz. Lo primero que debo hacer es leer las preguntas del texto. Yo les preguntaba la otra vez aquí en el chat, chicos y chicas, ¿quiénes de ustedes leen las preguntas del texto? Y algunos me decían, profe, yo lo hago. Otros me dijeron, eh, profe, ¿sabe qué? A mí me, se me olvida. Se me olvida si leo las preguntas, entonces no me sirve. Con respecto a ese punto me voy a detener un poco. Yo a ustedes les vengo haciendo clases solamente tres clases, entonces a lo mejor no me hemos practicado mucho esto. Pero de verdad, se los juro que cuando ustedes comienzan a desarrollar esta habilidad de leer las preguntas antes del texto, luego van adquiriendo esta habilidad y después sí se van acordando ya. Entonces algo que se puede trabajar y que todavía no es tarde para hacerlo. Así que háganlo antes de la prueba, ejercitemos de esa forma hoy día, ejercitemos de esa forma la próxima clase y usted individualmente ejerciten leer las preguntas antes del texto. También les comentaba que yo, por lo general, tengo harta. Eh, me distraigo muy fácilmente y tengo pésima memoria. Entonces, yo soy una de esas personas que yo les diría, como pucha, eh, se me olvidan las preguntas. Y es verdad, porque además me distraigo, entonces me pongo a pensar en otra cosa y se me puede olvidar. ¿Qué es lo que hago para que no se me olviden las preguntas que leí? Yo las anoto. Las anoto en un. por ejemplo, este es mi texto. En esta manito tengo mi texto eh, y en esta página que es la siguiente tengo las preguntas. Para que no se me olviden estas preguntas, escribo palabras claves dentro de mi texto. Cosa que así no se me olvida porque está alrededor del texto y puedo ir leyéndolo a medida que estoy leyendo el texto. ¿ya? Díganme si no se entiende ese tips, pero básicamente es... Leo las preguntas del texto y las escribo en las orillas del texto que tengo que leer para que no se me olviden qué fue lo que me estaban preguntando. Benja dice, la semana pasada tuve un ensayo en mi colegio y probé leer las preguntas primero y me sirvió para estar más atento. Muchas gracias Benja por ese comentario, muchas gracias porque ese comentario lo que hace es las personas que a lo mejor lo están dudando un poco. Eh, la experiencia de otros estudiantes puede hacer que les dé más confianza aplicarlo. Así que muchas gracias, Benja. Yo llevo haciendo clases tres este años eh, en, en, en diferentes preuniversitarios. Entonces, también la experiencia que vivió con mi otro estudiante es eso, que les sirve. Así que por favor intenten hacerlo y practiquemos esta clase hoy día con esa estrategia para ver qué sucede. ya Luego dice: hay que leer. La fuente y el título. Ojo con esto, dice leer la fuente y el título. La fuente, en el texto se los voy a mostrar cuando estemos ejercitando, es esta parte del texto que el APAES puede estar arriba del texto o abajo. Por lo general, el APAES está arriba y viene siendo de dónde se sacó esa información o de dónde se sacó ese, ese texto. ¿Ya? Y además ahí aparece el título también. Y además de leer esa parte que es la fuente, tenemos que siempre concentrarnos en el título. ¿Por qué es importante leer la fuente antes de leer, por ejemplo, el texto entero? Porque uno puede la, descubrir la tipología textual. ¿Qué es la tipología textual? En simple es el tipo de texto. Es decir, nosotros últimamente hemos estado viendo lo que es el texto argumentativo. Entonces, si yo, por ejemplo, agarro un texto, leo la fuente y dice carta al director, y entonces yo sé que es un tipo de texto que pertenece al texto argumentativo. Por ende, yo solo leyendo la fuente y que dice carta al director, puedo comprender que lo que yo voy a leer es un texto que busca convencer. Entonces, hay varias preguntas de la PAES que puedo responder simplemente sabiendo la tipología textual. Por ejemplo, cuál es el propósito del texto anterior. Si es un texto argumentativo, yo sé que el propósito va a ser convencer, persuadir. Pero si yo en la fuente leo que dice noticia, yo sé que el propósito ahora va a ser informar sobre un hecho. Entonces, por eso es muy importante leer la fuente. La fuente. Eh, también, por ejemplo, en la clase anterior vimos lo que era la actitud del emisor. Y yo sé que si es un texto argumentativo la actitud del emisor va a ser subjetiva versus si yo leo una noticia, por ejemplo, que la, la actitud del, del emisor va a ser objetiva. Entonces, ojo con eso, siempre leamos la, la, la fuente, distingamos el tipo de texto y ahí nos vamos aproximando a ciertas respuestas que podemos ir respondiendo, ¿ya? Y bueno, el título responde al tema. ¿Qué es el tema? ¿De qué está hablando el texto? Entonces, el tema fundamental dentro de la PAES, porque cada vez que nos hagan cualquier tipo de pregunta, lo que nosotros tenemos que responder es enfocado al tema. ¿Se entiende entonces qué es el tema? El tema responde a la pregunta de qué habla el texto y el tema se encuentra en el título. Entonces, el título para mí va a ser esencial. Váyanme escribiendo si se entiende. Eh, lo que es la tipología textual, la fuente, el título, el tema. Para si es que hay algo que no se entendió, lo puedo repasar. El último tips es descarta los distractores de la alternativa. O sea, perdón, me salté un tips. Lo siento, chicos. Comienza a leer el texto, pero destaca aquellos elementos que, se, que te solicitaron en las preguntas. Si yo destaco en el texto frases que me pueden servir para responder, Después, si yo voy a las preguntas, pero se me olvidó qué decía el texto, cuando me devuelva lo puedo hacer de una manera mucho más dirigida. Si no destaco el texto, probablemente cuando me devuelva voy a tener que leerlo completo. Pero si voy destacando los elementos más importantes, voy a saber qué, en dónde puedo buscar lo que me están preguntando. Y además hay una mayor probabilidad de que me acuerde lo que leí porque lo destaqué. ¿Ya? Entonces, destacar es esencial para la paz de competencia lectora. Aprovecho de decir, ustedes a la prueba, ¿pueden llevar destacadores? Sí, pueden llevar destacadores. ¿Pueden llevar muchos lápices? Sí, pueden llevar muchos lápices. Entonces, aprovechen eso. ¿Qué es lo único que no se puede hacer? Es rayar la hoja de respuesta. Es lo único. Eso no se raya, no se borra, no se dobla. O sea, la hoja de respuesta es sagrada. Pero el texto en sí, el cuadernillo que les dan, lo pueden romper, rayar, dibujar. Ese no importa lo que pase con él. Sí, con la hoja de respuesta, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Lleven destacadores, lleven lápices, lleven un chocolatito para la concentración, lleven agua para estar despierto. Luego descarta los distractores de las alternativas. No, la próxima clase en el reforzamiento eh, vamos a ver los tipos de, de distractores de nuevo, ¿ya? Eh, solamente para que los recuerden. La semana pasada, por ejemplo, profundizamos en el distractor totalizador, que es este, este distractor que la alternativa aparece como extremo. Por ejemplo, todos, nunca, siempre, todas esas cosas que son muy extremas serían los totalizadores. Pero vamos a ir viendo otros distractores, vamos a ir recordando otros distractores la próxima clase. Ya, y es la última. Es, entonces recuerden ir poniéndome en el chat si se entendieron los tips para la paz. ¿Ya? Estoy muy atenta. Vuelvo a agradecer entonces el, el, com el comentario de Benjamín. Muchas gracias. Y espero que todos ustedes le hagan caso al compañero muy sabio. Entonces, vamos a, a continuar. Miren lo que hice. Aquí les puse las preguntas al tiro para hacer seguir nuestro tips. Primero entonces lee las preguntas antes del texto y luego el texto. La primera pregunta dice, ¿cuál es la función del segundo párrafo? Aquí... Cuando a mí me preguntan, cuando a mí me hacen esa pregunta, yo tengo que destacar, ¿qué es lo que me están pidiendo? Ah, me están pidiendo la función. Pero la función de qué? Del texto entero. No, del segundo párrafo. ¿Cuál es la función del segundo párrafo? ¿Qué es lo que recomiendo yo, chicas y chicos? Y este tips, por favor, espero que no se lo olvide porque cuando ustedes hacen... Lo que les voy a enseñar a hacer reducen el tiempo de respuesta y además se cansan mucho menos en la paz. O sea, la mente se cansa menos, ustedes son más rápidos y aumenta la probabilidad de que ustedes tengan la respuesta correcta. Cuando a mí me preguntan por un párrafo en específico, como en este caso el segundo párrafo, lo que yo recomiendo es que detengan la lectura de las preguntas. Vayan al segundo párrafo e intenten responderlo. Aquí dice: La cinta comienza con el personaje de Violet Wilson, interpretado por Meryl Streep, una enferma de cáncer adicta a las pastillas, quien pelea con su alcohólico esposo Beverly, que es Sam Shepard. Con esta escena ya nos muestran cómo serán los personajes del metraje, llenos de sentimientos vivos y de carácter fuerte. Entonces, esa es el párrafo 2. Este es el párrafo 2. ¿Ya? Entonces yo voy a volver a la pregunta. La alternativa A dice, comentar la calidad del film. B, reseñar parte del argumento que aborda la película. C, describir las características de la mayoría de los personajes. D. Destacar la técnica y la sensibilidad del director. Miren esto. Mientras ustedes piensan cuál es la respuesta correcta, voy a volver a explicar qué fue lo que acabamos de hacer. Ustedes pueden decir, la profe está loca. O sea, recién íbamos a la pregunta número uno, fuimos al texto, un párrafo y quiere que lo responda. Estamos haciendo ese ejercicio. Veamos si la tienen buena o si, o si se equivocan ya. Realmente. Yo les voy a contar esta experiencia. El año pasado tenía un estudiante que sacó 900 puntos, un poco más de 900 puntos. Una de las estrategias que él me dijo que más le sirvió fue esto. Cuando me preguntan por un párrafo en específico, voy al texto y lo intento de responder al tiro. ¿Qué es lo que digo yo? Uno, ahorran tiempo. Dos, aumenta la cantidad de, eh, de probabilidad de que la tengan correcta y tres, se cansan menos, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? No es que ustedes simplemente respondan esta, esta pregunta, no es que ustedes respondan esta pregunta y se confíen, sino que lo que yo sugiero es que la respondan inmediatamente y después lean el texto completo y chequen si es esa la respuesta correcta, ¿ya? Entonces, ustedes, sin haber leído todo el texto, ¿Cuál creen que es la respuesta correcta de la pregunta número uno? Comentar la calidad del film, reseñar parte del argumento que aborda la película, describir las características de la mayoría de los personajes o destacar la técnica y la sensibilidad del director. Ahí me pueden ir diciendo si a lo mejor necesitaban que me devolviera un poco más al texto. Me pueden dar ahí. Su feedback. ¿Qué es entonces que creen? Que, ¿Cuál creen que es entonces la respuesta correcta? ¿A, B, C o D? Vamos, chiquillos, es día lunes. De repente los lunes cuesta un poquito más. Pero veamos. Ya. Eh, Clicux. W. No sé cómo. ¿Se llama el, el compañero o la compañera? ¿Cree que es la D? ¿Están de acuerdo? Si hay alguien que me puede decir, por ejemplo, eh, profe, en verdad yo necesitaba que se volviera un poquito al párrafo, porque no alcanza a leerlo. ¿Cuál creen que será la respuesta correcta? Voy voy a devolverme de nuevo al párrafo. Lo voy a volver a leer y veamos si es que eh, se atreven a decirme una alternativa, ¿ya? Si no, después simplemente seguimos leyendo la siguiente, leemos el texto completo, etc. El párrafo 2 dice, miren, atención a esto, la cinta comienza con el personaje de Violet Wilson, interpretado por Meryl Streep. Entonces, la cita comienza, la cinta comienza con, on, con el personaje de Violet Wilson, interpretado por Benny Strip, una enfermera de cáncer adicta a las pastillas, quien pelea con su alcohólico esposo, Beverly, Sam Shepard. Con esta escena ya nos muestra cómo serán los personajes del metraje, llenos de sentimientos vivos y de carácter fuerte. Entonces, la pregunta número uno dice: ¿Cuál es la función del segundo párrafo? Ojo con que la vale ahí mencionó la C. Eh... Entonces está la A. Comentar la calidad del film. B. Reseñar parte del argumento que aborda la película. C. Describir las, las características de la mayoría de los personajes. D. Destacar la técnica y la sensibilidad del director. Entonces, ¿siguen de acuerdo con que puede ser las, la D o la C? Hay alguien que... Benjamín dice que es la B. La Cata dice que es la C. Veamos. Hay alguien más que quiera... Hay alguien que quiera o cambiar su alternativa o alguien que quiera agregar un... su comentario. Vamos a revisar. La Catalina la cambió. La Cata, 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 Cata la cambió. La IC ahora se pasó al Team C. Vamos a, vamos a revisarla ya. La D, primero que todo, dice destacar la técnica y la sensibilidad del director. Lamentablemente, en el segundo párrafo no se habla del director. Entonces, esa la podemos destacar. Ojo que el compañero igual fue el primero en responder y a lo mejor va, faltó un poco volvernos al párrafo. Pero veamos entonces, aquí estamos, la, 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 el, la guerra está entre la C y la B, ¿cierto? Dos compañeros dicen que es la C y otras dos personas dicen que es la B. Bueno, mira la C, dice, describí las características de la mayoría de los personajes. ¿Por qué no es esa la respuesta correcta? Porque dice la mayoría de los personajes. Y en ese fragmento solamente se, se habló de dos personajes. Sí, los dos protagonistas. Y está bien, son personajes importantes dentro de la obra. Pero no es la mayoría de los personajes, no se habla de ningún otro. Entonces, y ni siquiera sabemos cuántos son en total. Entonces, la C no puede ser. Y la B de bueno era la respuesta correcta. Reseñar parte del argumento que aborda la película. Súper bien a quienes pusieron la B. ¿Por qué la B de bueno? Por eso. Porque menciona el, el argumento. O sea. Una mujer que tiene cáncer y adicta a las pastillas con su esposo alcohólico. Súper bien, chico y chica. O sea, aquí la mitad del curso o la mitad de las personas que respondieron la tuvieron buena sin siquiera leer el texto y las otras dos personas estuvieron cerca. Estuvieron cerca la respuesta correcta, pero había un distractor muy fuerte y aquí había que pulir un poco más la lectura. Voy entonces a leer la pregunta 2, 3 y 4 para que luego vayamos a leer el texto completo. La pregunta 2 dice: De acuerdo al texto leído, ¿qué aspectos de la película Agosto es calificado positivamente por el emisor? Entonces, cuando yo lea el texto, tengo que ir pensando en comentarios positivos y voy destacándolo. ¿Ya? Según la información expresada en el texto leído, la película agosto se focaliza en, nuevamente, en qué se focaliza la película agosto. Cuatro, ¿cuál es la actitud del emisor? Ojo, pregunta de evaluar. ¿Cuál es la actitud del emisor con respecto a las actuaciones de la película agosto? Eh, ojo con esto. Entonces tenemos, la segunda pregunta es eh, localizar. Tengo que localizar los aspectos positivos de la película Agosto. Eh, en la 3 tengo que eh, localizar nuevamente eh, sobre qué focaliza, se focaliza la película Agosto y en la 4 tengo que evaluar la actitud del emisor respecto a las actuaciones de la película Agosto. Entonces dice Agosto por Esteban Brito. Esta semana llega a nuestra cartelera la película Agosto. Basada en una obra de teatro, relata una muy peculiar reunión familiar en la cual se irán desentrañando los problemas de cada uno de sus integrantes. La cinta comienza con el personaje de Violet Wilson, interpretado por Meryl Streep, una enferma de cáncer adicta a las pastillas, quien pelea con su alcohólico esposo Beverly, Sam Shepard. Con esta escena ya nos muestran cómo serán los personajes del metraje llenos de sentimientos vivos y de carácter fuerte. Tiempo después, el padre desaparece y las hijas de la familia, quienes ya se habían marchado del hogar, vuelven a su antigua casa a ayudar a su madre. En esta disfuncional familia, donde todos tienen distintas visiones del mundo y diferentes formas de enfrentar sus problemas, muchos secretos saldrán a la luz, siendo sus personajes el foco y el motor del relato. Ojo con este párrafo. Con actuaciones memorables de Meryl, de Meryl Streep, nominada al Oscar por su interpretación, Julia Roberts, Ewan McGregor y Benedict Cumberbatch, entre otros, cada personaje presenta un conjunto de matices que permite captar la enorme complejidad de esta familia. De esta forma, la cinta se convierte en una bomba de, tie de tiempo compuesta de secretos que se irán revelando a medida que pasen los días. La vida de apariencia, los problemas de pareja y hasta amores imposibles aparecerán en un metraje que tal vez no sea el más rápido en cooperación con, con otros en cartelera, pero se vuelve una experiencia muy interesante para el espectador. El cine no utiliza grandes locaciones como los blockbusters o los que estamos acostumbrados, pero que centra toda su atención en lugares más estrechos y en los que los personajes pueden otorgar sus sentimientos y secretos. Una película muy recomendable para ver y reflexionar sobre nosotros y las relaciones humanas, pues nunca terminamos de conocer a las personas y menos a la familia. En resumen, Agosto es una experiencia muy interesante que interrumpe la cartelera como algo novedoso, interesante y muy sencillo. Y muy sencillo. Una familia y sus secretos. Ojo que a esto me refiero cuando hablamos de La Fuente. Lo escribió Esteban Brito. El título era agosto. Te invito al cine 2014. Te invito al cine.cl. Adaptación. Ya. Yeah. ¿Qué nos dice la, la, la fuente? Dice te invito al cine. La fuente no nos dice mucho sobre la tipología textual. Más que probablemente se hable, habla de una película porque dice cine. Pero sí al leer el texto, nosotros nos dimos cuenta que hay ciertas marcas de opinión. Entonces sabemos que el tipo de texto es argumentativo. Además, las preguntas ya nos van... Eh, de, de, eh, a, um, ¿Cómo se llama esto? Como acercando o um, dando un spoiler, digamos, de que un texto argumentativo porque dice cuál es la actitud respecto a, a la actuación. Entonces, yo ya sé que puede haber... Eh, una, una opinión a lo mejor y miren esta pregunta la dos dice qué aspecto es calificado positivamente entonces ya sabemos que hay una opinión positiva en alguna parte del texto entonces ya entre las preguntas la fuente el título y el texto en sí ya podemos identificar qué tipo de texto es la pregunta número dos entonces dice de acuerdo al texto leído qué aspectos de la película agosto es calificados positivamente por el emisor Ojo que aquí, como yo me acordaba esta pregunta, cuando fuimos leyendo el texto, les dije, ojo con este párrafo. Dije, ojo con esto, y lo leí. Porque ahí había un spoiler, digamos, un consejo. Ojo con este párrafo que puede ser importante para las preguntas que leímos anteriormente. La A dice: las locaciones y paisajes. B. La labor del director. C. La originalidad de su temática. D. Las actuaciones. La Isi rápidamente, majestuosa, muy bien, si ahora dice la D. ¿Qué opina el resto? La Vale, de también cree que es la D. Muy bien. ¿Qué opina el resto? La Cata dice la D de dedo. Súper bien, súper bien, Cata. ¿Alguien más se la quiere jugar por alguna alternativa? La respuesta correcta es... Redoble de tambores, la D de dedo. Súper bien, chicos y chicas. La D era la respuesta correcta. Eh, marcas textuales. Vamos a las marcas textuales que son esenciales cuando respondemos una pregunta para este chicos y chicas. O sea, yo no respondo porque mi instinto de madre leona eh, me dijo que esa era la respuesta correcta, ¿cierto? Sino que yo respondo porque tengo una marca textual que avala eso. Muy bien, Max. Muy bien, Benjamín. Miren el cuarto párrafo del texto. Dice, con actuaciones memorables de Meryl Streep, nominada al Oscar por su interpretación. O sea, ese es una marca textual. Dice que las actuaciones son memorables. Entonces, ahí hay un elemento positivo que sería las actuaciones. Muy bien, chicos y chicas. Tres, según la información expresada en el texto leído, la película Agosto se focaliza en... ¿En qué se focaliza? Ya es bien la 2, la D, muy bien. ¿Qué opina el resto de la 3 según la información expresada en el texto leído? Ojo que porque yo sé que esta pregunta es localizar la 3, porque dice según la información expresada en el texto leído y después no hay otra marca que nos diga qué interpretar. Entonces yo sé que por eso es focalizar. Me dice según la información. Igual que la 2. De acuerdo al texto leído. Eh, Max dice la C. Max, bien. El primero que se tira a la piscina. Bien, 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 bien. La C. Eh, ¿Qué opina el resto? ¿Qué opina el resto que... Benja lo sigue y dice que es la C. Muy bien, Benja. Van como avión, chica y chica, eso me encanta. La cata se suma y dice que es la C. Súper bien. Súper bien, súper bien. ¿Hay alguien más que quiera la respuesta correcta, chico y chica, a la C? Súper bien, súper bien. La vale también. Max Benja, vale, Cata. Excelente. Esa era la respuesta correcta, los sentimientos. Vamos a buscar marcas textuales. Dice. Eh, eh, acá. ¿En qué parte lo dice? ¿En qué parte lo dice? El padre desaparece, bla bla bla, el personaje en sus focos y el motor. Bueno, habla mucho de lo, del secreto, ¿cierto? La cita de una bomba de tiempo, de secretos, muy bien. Eh, chuc, chuc, chuc. No utiliza locaciones, bueno, eso es lo que no destaca, ¿cierto? Las locaciones, y luego dice que es para hablar sobre nosotros, etc. Entonces, básicamente también por descarte podemos llegar, porque dice no utiliza grandes locaciones. Entonces ya podemos des descartar esa, 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 perdón, esa alternativa. Y después en el párrafo 2, que fue el que más leímos, dice: con esta seña, con esta escena, ya nos muestra cómo serán los personajes del metraje, llenos de sentimientos vivos y de carácter fuerte. Entonces, ¿por qué la respuesta correcta? Porque uno, en el párrafo 2 se des de de destaca que. Que están llenos de sentimiento y de carácter fuerte. Y por otro lado, porque además en el párrafo 2 de la siguiente lámina, que es la que estoy proyectando ahora, dice que las locaciones no son grandes, ¿cierto? No se destaca. Eh, las locaciones son lugares estrechos, pero sí se enfoca en sus sentimientos y secretos. Entonces, tenemos dos marcas textuales que eh, hablan de los sentimientos de los personajes. Muy bien. Cuatro. ¿Cuál es la actitud del emisor con respecto a las actuaciones en la película de agosto? Miren esta pregunta que además eh, tiene mucha relación con la pregunta número 2 que ya respondimos. Entonces, si yo respondí correctamente la 2, debería la 4 eh, no costarme tanto. ¿Ya? 4. ¿Cuál es la actitud del emisor con respecto a, la, a las actuaciones de, en la película de agosto? A. Objetiva pues se centra solo en describir las actuaciones de la película Agosto. B. Apasionada. Pues demuestra mucho entusiasmo por la actuación de Menela Strip en la película Agosto. C. Expectante. Pues espera con ansia el estreno de la película Agosto. D. Aprobatoria. Pues demuestra una valoración positiva frente a las actuaciones en la película Agosto. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? La I si la Cata dicen la D. Muy bien. La Vale parece que también. Súper bien. Entonces tenemos... La vale, la is y la cata que mencionan la D de dedo. ¿Qué opina el resto? Max también se fue por la D de dedo. Ojo que cuando miran hacia el lado, por lo general estoy leyendo el chat que lo tengo aquí al ladito. Súper bien, entonces tenemos la D de dedo. Voy a aplaudirlos. Espero que se escuchen mis aplausos a través del computador. Porque, chicos y chicas, la mayoría tuvo las cuatro preguntas buenas y quienes no tuvieron las cuatro tuvieron tres buenas. Así que, súper, súper, súper bien, chicos y chicas. Esa era la respuesta correcta y la cuatro era de dificultad alta porque era evaluar y lo hicieron excelente. Así que, súper bien. Vamos al siguiente texto, miren, es mucho más cortito. Y aquí vamos a seguir los tips. Entonces, lo primero es leer las preguntas. Dice, ¿Cuál es la tesis fundamental que el emisor propone en el fragmento anterior? Recuerden que la tesis corresponde a que aquí corresponde la tesis a la opinión del emisor y a la temática, ¿ya? Entonces, cuando yo me piden la tesis, tengo que pensar cuál es el tema de la, del que habla el texto y cuál es la postura del emisor con respecto a ese tema. La 6 dice, ¿con qué finalidad se presentan algunas cifras en el primer párrafo del fragmento leído? Ojo con esta pregunta, la 6, que es de evaluar. Por lo general, cuando nos preguntan por las cifras en el primer párrafo o las cifras, en general, hay una respuesta que es correcta casi inmediatamente, ¿ya? Siempre que nos muestran una cifra en el texto, por lo general tiene un propósito eh, similar en todos los textos. Ya nos preguntaron por el párrafo número uno. Entonces, ojo con ese párrafo. ¿Qué función cumple la expresión evidente perjuicio presente en el primer párrafo del fragmento leído? Miren, chicos, estas es preguntas. Vamos a leer el texto completo, pero con las tres preguntas que nos hicieron, las seis y las siete nos preguntan por el primer párrafo. Entonces yo sé que el primer párrafo lo tengo que tener súper presente. ¿Qué pasa si yo no hubiese leído las preguntas antes del texto? Entonces yo leo el texto sin destacar a lo mejor muchos elementos, sin eh, prestar atención a un párrafo en específico. En cambio, yo sé que aquí, uno, tengo que prestarle mucha eh, atención al primer párrafo, específicamente a las cifras que aparecen y a la expresión evidente perjuicio. Y además, en las cinco, tengo que tener consideración en que me están pidiendo la tesis, es decir, la temática. Yo ya les había dicho un spoiler: que cada vez que nos preguntaran por la temática, teníamos que leer el título. Entonces, vamos. A hacer las estrategias que le di. Leímos las preguntas, entonces ahora leemos título y fuente. El título dice inadecuado uso de recursos policiales. Ese vendría siendo el título, inadecuado uso de recursos policiales. Y la fuente dice la tercera, 8 de mayo, la tercera.com, noticia, inadecuado uso de recursos policiales. ¿Ya? Vamos con el texto, dice, de los más de 5 millones de procedimientos que ingresaron entre el 2010 y 2013 a carabineros, a través de la central de comunicaciones de la institución SENCO, un 19%, correspo eh, perdón, un 19 correspondió a llamadas de emergencia de las empresas privadas de vigilancia. El año pasado, el 99% de los requerimientos realizados para esta, por estas entidades resultó ser una falsa alarma lo que implicó que la policía uniformada desplegara 864 operativos diarios para gestiones que terminaron siendo improductivas. Esta situación anómala provoca un evidente perjuicio. Ojo con esto, ven, ya aquí yo ya leí la fuente y ahora dije un evidente perjuicio. Dice, en esta situación anómala provoca un evidente perjuicio. Pues obliga a utilizar recursos policiales en denuncias inofensivas cuando debiesen destinarse al combate efectivo de la delincuencia. Para avanzar en la disminución de este tipo de llamadas, se requiere que todas las empresas que presten ese, este servicio se incorporen al nuevo sistema, ya que, según Caramineros, varias no lo han hecho de forma correcta. Que una sola compañía haya concentrado el 98% de las llamadas de falsa alarma los primeros 15 días de abril, reafirma la necesidad de que estas entidades actúen con responsabilidad al momento de hacer las denuncias y se hagan cargo del servicio que prestan, no traspasando a carabineros la labor que les cabe asumir. En este sentido, la determinación de aplicar multa a las que persistan en derrocha de recursos policiales es una medida oportuna que debiese motivar un cambio en la forma en que estas operan actualmente. Inadecuado uso de los recursos policiales. Entonces, ¿cuál es la tesis fundamental que el emisor propone en el texto? ¿Cuál es el tema? Dijimos que el título era el, el inadecuado uso, perdón, el uso de recursos policiales y luego leímos el título. Entonces, esta pregunta tenemos que ver cuál es el tema, de qué habla el texto y cuál es la postura del autor. A. Las denuncias inofensivas deben ser canalizadas por la empresa de seguridad. B. Las empresas de alarma deben ser multadas oportunamente. C. La policía debe dedicarse a combatir la delincuencia. D. Las empresas de alarma no deben causar gastos innecesarios a carabineros. ¿Cuál creen, chicos y chicas, que es la respuesta correcta? Estoy atenta al chat. ¿Cuál creen que es? La Izzy cree que es la de dedo. ¿Qué opina el resto? Max cree que es la de dedo. Kata dice que es la de dedo. ¿Alguien más? Bueno, me emociona hasta las lágrimas, chicos y chicas. No sé, no, de verdad me emociona cuando tienen correcta la respuesta y en este caso está correctísima. La de la respuesta correcta. Ojo con eso, dice, no deben causar gasto innecesario. ¿Y qué dice el título? Inadecuado uso de los recursos policiales, ¿cierto? Entonces, si nosotros transformamos en título... La D es la que más se parece. Muy bien, Benja. La D es la que más se parece. El título. Innecesario uso de... de mmm, inadecuado uso de recursos policiales. Y esta dice gasto innecesario. Son sinónimos. Entonces cuando me preguntan por la tesis, yo pienso en el tema y me tengo que fijar entonces en el título y en la postura al emisor. Súper, súper, súper bien, chicos y chicas. Muy bien. 6. ¿Con qué finalidad se presentan algunas cifras en el primer párrafo del fragmento leído? Esta pregunta es de evaluar. La A dice refutar opiniones contrarias a las del emisor. B. Respaldar la opinión sostenida por el emisor. C. Vincular los argumentos con la idea principal. D. Representar las consecuencias de una acción. Aquí hay una palabra clave para la alternativa correcta. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? La Easy a la vanguardia siempre cree que es la B de bueno. ¿Qué cree el resto? La ICI se lanzó, la isis se lanzó y dijo, él la ve. ¿Qué opina el resto? ¿Están de acuerdo con la isis ¿Están en desacuerdo? ¿Creen que es otra una respuesta correcta? El Benja dice, yo apoyo a mi compañera, yo creo que es esa. La cata dice lo mismo, la B. Yae dice, obvio que es la B, ¿cierto? Max confirma y chicos y chicas, nuevamente tienen correcta la respuesta. Muy, pero muy bien. Ahí la Universidad de San Sebastián delante les dio aplausos. Les mandamos aplausos nuevamente. Ahora yo, hasta físicamente, muy bien. Respaldar era la palabra clave. O sea. Si me preguntan por una cifra en un texto de competencia lectora, entonces respaldar es una palabra clave porque eso hacen las cifras. O sea, por ejemplo, si yo les digo, oigan, chiquillos, ¿saben qué? Yo creo que mañana va a llover. Y las cifras dicen que mañana hay un 94% de probabilidades de que esté soleado. Entonces, mi argumento de que mañana llueve cae. Y, y de dónde saqué esta información, ¿cierto? Pero si yo les digo, oigan, chiquillos, ¿saben qué? Eh, me tinca que mañana va a llover porque el teléfono dice que hay un 94% de posibilidad de lluvia. Entonces ahí yo estoy respaldando mi opinión. O sea, yo estoy respaldando que, que yo creo que mañana va a llover y no les voy a, voy a decir oye, es que me duele el huesito del, bra del brazo, ¿cierto? Sino que, oye, aquí hay una cifra, un dato. Súper bien chicos y chicas, respaldar entonces era la palabra clave. Siete. ¿Qué función cumple la expresión evidente perjuicio? Aquí yo en el texto me detuve para que ustedes prestaran atención a esa frase. ¿Qué función cumple la expresión evidente perjuicio? Ojo que cada vez que nos pregunten por la función, nos están pidiendo interpretar a otorgar certeza a los hechos b comprobar la veracidad de las opiniones c ironizar acerca de las ideas mencionadas d presentar un contraargumento veamos quién se lanza ahora con la respuesta ¿Cuál creen que será la respuesta correcta? Mira, Benja esta vez fue el que rompió el hielo. Dice que es la C, el Benja. Ironizar acerca de la idea. Max, la C, Cata, la C. Ironizar acerca de las ideas mencionadas. Ya el la C. ¿Están de acuerdo, chicas y chicas, con que la C? Y si la C ironizar acerca de las ideas mencionadas. Vamos a revisar, pues. Dice: El año pasado, el 99% de los requerimientos realizados por estas entidades resultó ser una falsa alarma lo que implicó que la policía uniformada desplegara 864 operativos diarios para gestiones que terminaron siendo improductivas. Esta situación anómala provoca un evidente perjuicio, pues obliga a utilizar recursos policiales en denuncias inofensas. Eh, ¿Qué es lo que pasa? La alternativa C que ustedes pusieron dice que hay una ironía, ¿cierto? La ironía, para que realmente fuera irónico, cuando yo digo esta frase, evidente perjuicio, debería haber contradicho o contradecido la idea an anterior. ¿Ya? La idea anterior. ¿Y qué es lo que pasa? La idea anterior es lo que implicó que la policía uniformada desplegara 864 operativos diarios para gest gestiones que terminaron siendo improductivas. Menciona que improductiva y, y luego dice, esta situación anómala provoca un evidente perjuicio. Entonces no irónico, pues, porque realmente fueron improductivas, entonces es un perjuicio. Aquí la Isi y la Kata me dicen la A: otorgar certezas a los hechos. Kata Isi pregunta: ¿qué, ¿Qué palabra de evidente perjuicio hace creer que es certeza? Otorgar certeza. ¿Cuál creen ustedes que es la palabra de evidente perjuicio? Perjuicio que hace que ustedes consideren que es la A la respuesta correcta, certeza. Es perjuicio, es evidente. ¿Cuál es la palabra que para ustedes dicen, bueno, si es la respuesta correcta es la A. A lo mejor mi, mi pregunta fue compleja. Bien, Isi. Muy bien, el evidente, ¿cierto? Al decir que es evidente, yo estoy diciendo que es certeza. Porque yo no, no digo yo creo que es un perjuicio. Sino que yo estoy diciendo es evidente. Estoy seguro que es, que es perjuicio. Muy bien, Cata. Muy bien, Isi. La respuesta correcta era la A. De todas formas, chicos y chicas, si se equivocaron en esta pregunta. No se decepcionen, la verdad es que van como avión, lo están haciendo súper bien. En esta pregunta, claro, a lo mejor deberíamos haber focalizado un poco más la atención y recordar que ironizar requiere que se contradiga algo. O sea, si por ejemplo hace calor hoy día, algo irónico sería decir que, uy, tengo frío, ¿cierto? Porque no es así, ¿cierto? Porque hace calor. Entonces, eso es irónico. Yo digo, alguien por ejemplo que se vistió súper feo, imaginemos, llega un compañero, un compañero de usted y no se bañó, eh, viene con el pelo desordenado y con pijama. Y ustedes dicen, uy, que te ves bonito, hueles súper bien. Esto es irónico, yo estoy viendo que no se bañó. Estoy viendo que viene con pijama y digo, uy, hueles súper bien, te ves súper bonito. Eso es irónico, pero en este caso eh, no se contradecía la información, sino que el evidente perjuicio otorgaba certeza porque era evidente. Muchas gracias Isi por responder, muchas gracias Cata, estaba bien la respuesta correcta. Vamos entonces con el último ejercicio, cuando nos quedan siete minutitos, así que vamos, 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 vamos que vamos. Eh, deberíamos haber leído las preguntas primero. Dice: Voy a leerlas un poquito más rápido para que alcancemos a por lo menos responder una. Dice: De acuerdo con lo expresado en el texto leído, ¿qué provoca que el emisor reflexione acerca de la construcción de las ciudades? 9. ¿Qué se concluye de lo expuesto en el penúltimo párrafo? Ojo con que la A es localizar. Dice, de acuerdo con lo expresado en el texto leído, ojo, de acuerdo con lo expresado, ¿qué provoca que el emisor reflexione acerca de la construcción de las ciudades? La 9 es que se este concluye de lo expuesto en el penúltimo párrafo. O sea, lo que me pide la 9, la 9 es inferir, porque dice concluye, inferir una idea del penúltimo párrafo. Y la 10 dice, ¿cuál de las siguientes opciones presenta la tesis que el emisor propone en el texto anterior? En este caso nos preguntan por la tesis, pero es localizar, porque la tesis en este caso está de manera textual, ¿ya? De hecho se cita ahí. Entonces dice, eh, señor director, la cantidad de desastres acontecidos en Chile nos recuerda que las ciudades son construcciones humanas de gran fragilidad. Solo basta recordar los efectos del reciente frente lluvioso, la salida del río Mapocho y el corte del suministro de agua. Nuestro repertorio también incluye aluviones, incendios en vastas zonas urbanas, inundaciones en áreas urbanas producto de urbanizar la precordillera y contaminación del aire por gestión vehicular y uso inadecuado de calefacción, entre otros. Estos acontecimientos, sumados a los de nuestra continuidad como sociedad urbana, nos hacen reflexionar respecto de cómo administramos las ciudades, quién planifica su desarrollo, quién vela por que sus sistemas funcionen bien. Y cómo hacemos que las urbes respondan a las necesidades, ideas e influencia en sus habitantes y no a la de determinados sectores económico-políticos. Lo anterior nos lleva a otro punto: la búsqueda de una institucionalidad que vele por el desarrollo de las ciudades. Ello porque en el escenario actual existe una superposición administrativa. A nivel central, el MOP y el MINBU administran infraestructura. Vivienda social y la gestión para el mejoramiento de barrios. A nivel local, están las municipales con todas sus atribuciones y a nivel sectorial, las empresas suministradas servicios básicos, mientras que el sector inmobiliario construye desde la perspectiva de su propia rentabilidad económica, más que de criterios orientados a una ciudad integral. Frente a esto, es menester, es decir, es importante instalar la discusión respecto a una institucionalidad. Que piense la ciudad de forma integral, planifique su desarrollo y represente los intereses de su habitante. Ojo que aquí la, la, la fuente nos dice que una carta al director. Entonces, carta al director, Bueno, nosotros vamos a decir texto argumentativo. De acuerdo con lo expresado en el texto, ¿qué provoca que el emisor reflexione acerca de la construcción de las ciudades? A. Los problemas ocasionados por el reciente incendio en zonas urbanas. B las nuevas planificaciones que representa, eh, representaron días atrás el MOP y el Mimbu, C, los niveles de contaminación que han alcanzado la ciudad actualmente, D, las consecuencias generadas por, lo último, por el último acontecimiento climatológico. ¿Cuál, es, ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? A, B, C, O, D. Vamos, vamos, chicas y chicas. Chicos y chicas, nos quedan... Cuatro minutitos. Intentemos entonces de responder la pregunta número ocho. De acuerdo con lo expresado en el texto leído, ¿qué provoca que la emisión, el emisor reflexione acerca de la construcción de las ciudades? A, B, C, O, D. Ojo que hay un distractor fuerte en esta, en esta pregunta. Hay una, hay una alternativa que tiene un distractor más o menos fuerte. ¿Cuál creen que podría ser la respuesta correcta? Quedan dos minutitos, chicos y chicas. Alguien que lo sepa, que quiera arriesgarse. La ISTI dice la C. Voy a revisarla para poder darles la, el feedback final de la clase. ISTI, la C y la A eran distractores. ¿Por qué? Porque son parte de los elementos que se mencionan. Pero es, la respuesta correcta era la D, porque son las consecuencias generadas por el último acontecimiento climatil, climatológico. ¿Cuáles fueron las consecuencias generadas por el último acontecimiento climatil, climatológico? Uno fue a causa de la contaminación y lo otro es por los problemas ocasionados recientemente por los incendios. Que estos dos elementos están dentro de las consecuencias gener, generadas por el último acontecimiento climatológico. ¿Ya? Entonces, por eso la respuesta correcta es la D de dedo. Y la C y la A se desestiman, ¿ya? Pero estuvieron muy bien chicas y chicos. Realmente, felicitaciones. Eh, la próxima clase, eh, como aquí dice, nos vemos el próximo lunes. Vamos a hacer un resumen del semestre y un reforzamiento. Entonces yo a partir de sus comentarios eh, voy a ir eh, viendo qué, qué quieren reforzar más que que quieren reforzar menos. Y además les voy a hacer un resumen entonces con los tips más, 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 más importantes. Voy a intentar hacerlo de todo corazón lo más completo posible para que vengan a la clase. Eh, va a ser la última del semestre, última, último lunes que nos, nos encontramos. Así que eso, un abrazo, muchas gracias por participar. Y nos vemos el próximo lunes. Chao, chao.